this river came from here. El río ha salido y anoche todavía se ha caído la casa. Todas las cosas se han enterrado adentro. Todas las cosas que es todo que tenemos nosotros, las cosas está adentro, enterrado. ¿Se ha caído la casa? ¿Había adentro? Por el que ha llovido tanto, y es hasta la mitad de la casa se ha venido el río. Está a la vista, está toda la marca lo que ha venido el río. Este año ha llovido mucho más de lo normal. No había lluvia hasta enero y ahora todo febrero está lloviendo todos los días, toda la noche, más de 12 horas. Esto es la causa de esas fuertes lluvias. Nature gives us everything. The food, the clothing, every single thing. Not only does it give us this, it seems to excuse everything that man does that is monstrous. We must desecrate the air, we must desecrate the very waters with the most pestilential matters of poisons which we extract. And all the time, this angelic world of plants is taking that back, eating it, and flowing it back as fresh air, as fresh water, as fresh food, and indeed, fresh thought. It makes you say, surely we must somewhere be obedient and reverent to something. Mucho maíz en los valles. Ya mucho maíz por todo sitio. Cuando yo era niño, vi todavía esa costumbre, que cuando las llamas, o sea, es una larga fila de llamas cargando ahí. O sea, todos con sus cargas de productos. Imagínate, es lo más lindo que uno puede ver. Y caminando por estos caminos las llamas. Pero ahora ya no, ya. Acá allá vemos, andenes, dice, el proceso de construcción. O sea, todo estaba haciéndose así y entonces cuando llegaron los españoles, ¡fa! Todo paró. Un control del agua, pero increíble. Pienso que es como un templo. Antiguamente la gente pensaba que todo era uno y todos tenían que beneficiarse de un trabajo. Pero ahora se cree que todo es una competencia más bien. O sea, es más egoísta ahora, pero antes era colectivo. Esto no es mío. Esta sí. Aquel maíz también es mío. Pero tenemos otros cultivos de maíz
por toda la zona, o sea, son parcelas muy pequeñas. Esa es la costumbre en Perú. Sí. Y entonces de este maíz, por ejemplo, una parte se va a tener que, toda esa biomasa se va a tener que agregar al suelo, pero una parte va a tener que venir acá, un porcentaje. Igual de todas las chacras, un porcentaje viene acá y entonces ¿para qué? Para utilizarlo como materia seca en la composta. Okay, so first things first, how many of you compost at home? Great, okay. And why? But often what I say is that I came here because of carbon, which is true. I was an agroecology student and I was doing a project where I was tracking nutrient cycling on a lot of different farms. And I came here and it was like a thunderclap, right? I was like, oh, this one's different, right? Things are actually moving in a circle, which is something we talk about a lot. How are we cycling nutrients? How are we recycling things through our system? But what does that actually look like in an agriculture system? So what's this made up of? Carbon, awesome. Great, where did this carbon come from? A small portion of this carbon possibly could have come from the soil, but this is a big deal. The bulk of this, like most of what this is made up of, all of its mass, it didn't come from the soil. It came from the atmosphere. It's the closest thing to free lunch you'll ever experience. Because all we have to do is grow plants that maximize this opportunity to take carbon out of the atmosphere and fix it in their bodies. And we're bringing all this extra carbon into our system. Esta época hay mucha lluvia, entonces es casi imposible tener en esta época materia seca. La biomasa o el material para la composta, el material seco sobre todo, nosotros tenemos que juntar en los meses de cosecha, de granos. Se empieza a juntar gran cantidad de biomasa seca. Se deposita y luego los animales empiezan a comer. Sí. Y el resto es para la composta. Cuando yo era niño, el material, este material seco para la composta, quemaban mucho. ¿Sabes qué es quemar, verdad? Quemar, ponerle fuego. Fire. Antes. Ahora no. Ahora ya la gente empieza a poner las chacras. So compost is sort of our silver bullet around here, right? It's like, okay, oh, your soil's too sandy, add compost. And it will improve the structure or improve the water retention. Oh, your soil's too clayey and all clods together. Add organic matter and it will help those clods break up. So there's all these benefits of organic matter, right? And then there's these benefits, like we talked about earlier, of just the composting process in general. We're just utilizing a waste stream. So like I talked about maximizing bringing carbon into our system at the level of choosing crops that bring a lot of carbon into the system, this is sort of the second point where we're maximizing the carbon in our system. All of our composting practices are meant to give us the most carbon and organic matter possible and also diversify the output of organic matter in the end. Que la agricultura es simplemente el cultivo del sol.
Entonces, cuanto más hierbas tienes, entonces vas a captar más cantidad de rayos solares. Y entonces, estos rayos solares se van a estar convirtiendo ¿en qué? De energía luminosa en energía química. Y entonces, esos van a estar fijando ¿qué cosa? Van a estar fijando carbono, van a estar fijando otras cosas. Entonces, eso está haciendo biomasa. Y entonces, esos al regresar empiezan a incrementar la materia orgánica, incrementan la actividad microbiológica, incrementan todo. O sea, es mandar a trabajar la naturaleza nada más. ¡Vamos arriba! Esto se llama, acá lo dicen chiri-chiri. Huele, es, eso sirve para cuando, digamos, tienes un golpe, ¡pum! Esto es una planta que sirve ya también para hacer como pagos a la tierra. Este es el que capta energía si uno se pone así. Sí, y es como comunicación con el otro lado. Sí, se conocía mucho de plantas en la antigüedad, pero ahora está como que desapareciendo la cuestión del conocimiento en plantas. Cada vez somos menos agricultores. Los agricultores están desapareciendo. Cada vez menos personas en el campo y la producción es cada vez menos. O sea, las comunidades campesinas ya no son las comunidades campesinas que antes eran. Ya no son un grupo muy unido, muy fuerte, sino ya cada uno está empezando a disociarse. Y con eso hay la pérdida de costumbres ancestrales y muchas, muchas cosas se está empezando a perder con eso. A ver, güera, chacuna, niña chacuna, señora chacuna, buenos días. Nosotros estamos de la Dirección Regional de Agricultura haciendo la evaluación de los daños a los cultivos, a los campos. ¿Cuánto han perdido en papa, en maíz, en haba o en quina, otros cultivos, no es cierto? Todo producto, como lo han visto, ¿no? Papa, maíz, todo también esto, eso también no los ha malogrado. Y es cosa, hay veces, es la inclemencia de la naturaleza, será, ¿no? Porque no es culpable de nadie. Con eso nomás nos contentamos, ingeniero, y de repente en esta oportunidad, de repente nos puede, quisiéramos que nos apoye de verdad, ¿no? Por lo menos, para poder recuperar nuestro capital, por lo menos, ¿no? ¿Ustedes cómo harían? ¿Qué cosa harían? Como pueblo. Claro, ¿cómo se organizan ustedes? No habría, no habría maquinaria, no habría municipio, no habría instituciario. Con fainas. Es un gran, si fuera una zanja podemos hacerlo. Claro, ustedes deben de coordinar y saber a quién exigir. Si necesitan fertilizante, semilla, es agricultura. Si necesitan defensa ribereña, muros, descolmatación, maquinaria, esa es defensa civil, la municipalidad, hay instituciones para cada cosa que ustedes necesiten. Entonces deben de organizarse y no solamente es llevar el documento firmado por toda la comunidad y dejarlo. ¿Qué fecha es ahora? Tienen que ir a averiguar cuándo vuelvo. De repente en esa parte hemos fallado. Claro, porque generalmente, no hemos hecho seguimiento. El proyecto Hortalizas ha venido a capacitarnos que este método es que les conviene a ustedes para que trabajen, diciendo, y ahí nos hemos ahí capacitado. Nos hemos juntado un grupo de personas, somos 15 socios y a los 15 nos ha juntado y así tienen que trabajar, nos ha explicado y nos ha capacitado y ahí hemos empezado a trabajar.
es más sano porque yo mismo estoy trabajando orgánicamente sin ninguna insecticida, con abono orgánico nomás, por eso es para mí importante esto. Sí, para alimentar a mis hijos. Tampoco ya no compro del mercado, ya no gasto, entonces tengo aquí para comer y naturalmente y tengo para vender. Si esta gente se dedicara a la agricultura totalmente, entonces su futuro está asegurado, porque tiene las tierras, tiene el agua, tiene tierras que son muy productivas. In the attempt at piracy of the land to obtain that off it without its comprehensions has turned it into a utility, has destroyed the land by what is called compaction, the destruction of aeration into the soil, which is an absolute essential, which is the destruction of drainage. And it is high time to realize that in the whole of horticulture and agriculture, the atmosphere is as or more important than the soil. In the last 10 years, the carbon conversation has exploded. And so people are talking about carbon in agricultural systems, both in the ways that agriculture is contributing to climate change and also in the ways that it has the power to mitigate it. And so where do we see annuals in nature? We see them in disturbed areas where it's burned, where there's been some sort of mudslide. That's where annual crops pop up to help that situation. And so it isn't a system that has been conducive to carbon sequestration in the past. And so I'm really excited about the path forward to say, okay, let's take an annual agriculture system because those foods are culturally important to us. And how do we introduce carbon sequestration into an annual system? And that's what we're able to do in the biointensive system. That's what I think is exciting about it. En estos casos, te puedes dar cuenta que un desastre o un problema une a las personas, ¿no? Abajo hay mesa, mesa ahí abajo. Los vecinos han venido a apoyar, los familiares, la gente de la comunidad, los trabajadores están ayudando toda la mañana trabajando juntos, ¿no? En estos casos se ve la ayuda de las personas y se agradece por cada persona que está a tu lado.